Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos una vez más a este su canal José Blog y a esta sección en un minuto. Bien familia, hoy lo que brevemente quiero decirle a muchas personas que me contactan preguntándome para esto de dropshipping y también que quieren iniciar en YouTube, pero por una u otra razón no pueden iniciar. Pues tengo para decirle, mi querida familia, es que ya dejemos de poner pretexto, ya está bueno. No vamos a hacer siempre las cosas perfectas. Nunca busque ser perfecto, porque buscando esa perfección para iniciar un negocio o para iniciar un emprendimiento, se te va a pasar el tiempo. Es mejor aprender en la marcha. Entonces ya vamos a dejar ese miedo y tratar de buscar esas cosas seguras. Ciertamente no estoy en contra de que una persona reciba asesoría o que compre cursos. No está de más, yo lo he hecho, pero lo que me he dado cuenta es que aunque tú compres un curso y aunque tú tengas un mentor, siempre eres tú que tienes que tomar la acción. Si tú no inicias, si tú no cometes errores, realmente no aprendes, porque tratando de que las cosas salgan lo mejor posible, vas a esperar el tiempo y el tiempo va a pasar. Y quizás cuando tú quieras hacer eso que vas a hacer, ya cuando te sientas listo, que tengas leído todos los libros y cuando haya hecho todos los cursos que existan, al momento que tú inicies ese emprendimiento o ese negocio, quizás ya el tiempo ha pasado, quizás ya eso que quieres hacer ya pasó de moda, quizás ya ese producto no se vende, quizás la gente ya está hablando de otra cosa. Entonces ciertamente vamos a tomar acción y dejemos de poner tanto pretexto, de buscar tanta información. A veces nos saturamos de tanta información para empezar a hacer algo. Así que ese es mi mensaje de hoy en esta sesión de un minuto. Dejemos los pretextos y vamos a tomar acción. Bendiciones.